Ay, sí, María Paula, yo te digo. No, no, aquí cocinándole a mi marido. Es que bien me lo decía mi madre. Al corazón de un hombre se le entra por el estómago. Pero estómago hay que tener para ver comer a este desgraciado. Ay, miras qué asco, come como un chancho. Ay, pero en fin. Bueno, te dejo porque ya va a estar por llegar el muerto de hambre. Bueno, María Paula. Ok, bye. Hola, mi amor. Mmm, qué rico huele. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de comer? Claro, lo primero que preguntas y lo único. ¿Qué hay de comer? Nunca cómo estás, nunca cómo es todo tu día, nunca cómo te sentís, ¿verdad? Bien, mi amor, tenés razón. ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Amor, ya me disculpé. ¿Qué estás haciendo? Aquí, cocinándole al rey. ¿Cuál rey, mi amor? Yo no soy ningún rey. Ay, si no me lo decís, no me doy cuenta. Como vivimos en este palacio. ¿Qué estás cocinando? Ay, una lasaña. Mmm, qué rico, lasaña de carne. Ah, ahora la querías de pollo y yo como estúpida haciendo lasaña de carne. ¿Ah? No, la boto, la carne, la boto ya. No, mi amor, no hagas eso. Si yo mismo te he dicho que qué rica que te queda esa lasaña. Hace tiempo no haces. O sea, hace tiempo solo hago cosas espantosas. Mi amor, no es eso. Tampoco te pongas así, te ayudo a prepararla. Y claro, ahora que estás viendo aquí un rostro en la frente que dice cocinera. No, mi amor, no estoy diciendo eso. Fuera que me pagaras un salario, pero yo aquí siempre es gratis trabajando para vos, ¿verdad? Hace tiempo, yo mismo te he dicho que contratemos a alguien para que te ayude, mi amor. ¿Para que me ayude? Para tener una manta aquí en la casa, eso es lo que querés, ¿verdad? Vestirla de criada francesa para tus fantasías, degenerado, enfermo, sucio. Eso es lo que querés, tener otra mujer aquí en la casa para estar de perro. Por eso me duele la cabeza, son los cuernos que me están saliendo. Está bien, mi amor, no contratemos a nadie, cocinamos mejor. ¿Qué te parece? Mira. Prueba este queso que compré, qué rico. A ver, prueba. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Quieres? No, mi amor, gracias. No, si te doy asco, ya hay más, tranquilo. Mi amor, no es que me das asco, es que no quiero. No, yo tranquilo, yo sé que te doy asco. Pero no es eso, mi amor, no me da... Dame, pero a ver. Mmm, qué rico, mi amor, sí. Déjame sin queso. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Qué es? ¿Que me veo gorda? Eso es lo que me estás tratando de decir, que me veo gorda y que no debo comer más. ¿Cuántas veces te he dicho que no estás gorda, mi amor? Así estás bien. Además, este queso ni siquiera tiene grasa, lo compré así. Claro, para que la cerda no aumente ni una onza. Yo no he dicho eso tampoco. ¿Y qué, mi amor? ¿Estás haciendo la lasaña que te enseñó mi mamá? Ay, tu mamá. Ya empezaste con tu mamá. No puedes pasar ni dos minutos sin hablar de tu mamá, ¿verdad? Ahora resulta que ella me enseñó a cocinar. Mi amor, solo lo mencioné porque vos misma le pediste que te enseñara a hacer esa receta. Sí, pero no era para que me lo echaras en cara. Ya es suficiente, mi amor. ¿Cuándo te he echado yo algo en cara a vos? 7 de mayo de 1992, me echaste en cara que no pagué la entrada al cine. 11 de julio de 1994, me echaste en cara que nunca he trabajado en mi vida. 26 de diciembre de 1998, me echaste en cara que tu regalo de Navidad era más caro que el mío. No podía creer eso. 12 de marzo de 1986, me echaste...